Las lluvias persistentes en todo el territorio nicaragüense han provocado diferentes daños como inundaciones, personas fallecidas por ahogamiento, accidentes de motorizados, entre otras afectaciones. En los municipios de Murra, Jícaro y Ocotal, pertenecientes al departamento de Nueva Segovia, los aguaceros torrenciales han acrecentado el caudal del río que atraviesa la cabecera municipal hasta el punto de zozobra en sus pobladores por el temor de que la corriente pueda causar mayores daños a las viviendas y a sus habitantes. Hasta el momento, las autoridades no han brindado cifras oficiales y se espera que las lluvias continúen en el territorio debido a una nueva onda tropical. Para el día jueves se localiza la onda tropical número 25 más hacia el oeste, mientras que circula la onda tropical número 26 sobre el territorio de Nicaragua y de Honduras, combinada con unas corrientes del monzón y un sistema de baja presión que estará generando condiciones de lluvia bastante fuertes. También tenemos la posibilidad de un desarrollo ciclónico de este sistema de baja presión, con una probabilidad de un 80% a una posible depresión tropical, como también esta onda tropical circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las lluvias esperadas para el Caribe, lluvias con tormentas eléctrica en horas de la mañana hacia el mediodía, Triángulo Minero hacia el sur, lluvias con tormenta eléctrica hasta San Carlos, incluyendo Puerto Morrito, Boaco, Chontales, lluvias con tormenta eléctrica, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madrid y Nueva Segovia, lluvias con tormenta eléctrica en horas del mediodía hacia la tarde, Noroccidente, lluvias con tormenta eléctrica, Managua, Masaya, Granada, lluvias con tormenta eléctrica y Rivas, lluvias con tormenta eléctrica también esperando para en horas de la tarde hacia el atardecer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.